El día de hoy te estaré mostrando cómo realizar copy trading de una manera eficiente en el exchange de BingX. Si es primera vez que escuchas sobre esta plataforma, tengo que comentarte que BingX es un exchange de derivados que tiene trabajando más de 2 años en línea sin ningún tipo de inconveniente. Además, he conseguido una alianza con ellos donde tú puedes ganar $25 totalmente gratis. Antes de pasar con todos los detalles, no te olvides de suscribirte a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Adicionalmente, en la descripción de este video te dejaré un enlace de mi grupo en Telegram donde te puedes unir totalmente gratis y darle seguimiento a todas las plataformas que subimos a mi canal Emprende Tip Online. Dicho esto, vamos rápidamente con la plataforma del día. Como te comenté, en este video te estaré mostrando cómo generar un ingreso pasivo realizando copy trading en el exchange de BingX. Este es un exchange muy pero muy completo donde podemos realizar compras de criptomonedas en el área de P2P, está el área de mercado, podemos realizar trading en el área de spot. Vamos al área de contratos donde podemos realizar trading en el área de futuros estándar y de futuros perpetuos. Está el área de copy trading donde podemos copiar a profesionales en esta materia de trading de futuros. Adicionalmente, por registrarte con mi enlace de referido que te dejaré en la descripción de este video, estarás recibiendo $25 totalmente gratis. No dejes de pasar esta gran oportunidad. Además de todo esto, BingX cuenta con su propia aplicación que la puedes descargar mediante la Play Store o la Apple Store. No lo pienses más y comienza tu viaje con BingX. Dicho esto, vamos a realizar el paso a paso para que no te equivoques y copies a los mejores trading en esta área de criptomonedas de futuro. Vamos a hacer clic en esta área que dice registrarse. En esta área puedes visualizar que te puedes registrar de dos maneras, mediante tu correo electrónico o mediante tu teléfono móvil. Luego de definir la opción de tu preferencia, vas a colocarla en esta área, asignas una contraseña y simplemente haces clic en siguiente. Así de sencillo, estarás registrado en el exchange de BingX. Una vez estés logueado en la plataforma, vas a buscar esta área donde se encuentra esta figura. Está el área de cuentas de seguridad, donde te recomiendo que configures tu autentificación de 2 factores para que te habiliten los retiros de esta plataforma. Si bajamos un poco más, vas a encontrar el área de mis cupones, donde vas a encontrar tu bono de bienvenida por registrarte con mi enlace de referido de $25. Esta cantidad la podemos utilizar para realizar trading en futuros estándar. Todo lo que genere este bono de bienvenida es totalmente retirable. Así que no te pierdas de esta gran oportunidad de ganar criptomonedas o de ganar dinero totalmente gratis. Incluso todo lo que generes con este bono de bienvenida, puedes realizar copy trading para seguir incrementando tu capital. ¿Dónde se encuentra el área para realizar trading? Bueno, simplemente busca esta área de contratos y ahí puedes usar tu bono de bienvenida en futuros estándar. En este caso te voy a mostrar cómo copiar a los mejores trading del BingX. Primero que nada, vamos a fondear nuestra cuenta. Busca esta área de la billetera y hacemos clic en depositar. Estando en el área de depósito, podemos seleccionar en una gran cantidad de criptomonedas a depositar, pero para realizar el copy trading, la moneda que debemos tener para hacerlo efectivamente es la criptomoneda USDT en sus diferentes redes, como son la red de ERC20, TRC20, la red BEC20, la red de Solana y la red de Polygon Matic. En este caso voy a enviar en la red BEC20, que es de la Binance Smart Chain. Esto me va a generar la dirección a la cual debo enviar los fondos para luego suscribirme a un copy trading. ¿Cuánto sería lo mínimo a depositar? No contamos con mínimos para realizar copy trading, pero lo más recomendable es desde 50 USDT. Dicho esto, vamos a copiar esta dirección y vamos a ir a mi exchange de preferencia para enviar los fondos y continuar con el copy trading. Perfecto, una vez enviemos los fondos a la plataforma, vamos a verificar que han llegado sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a hacer clic en esta área que dice mis fondos. En esta área podemos verificar que efectivamente hemos recibido los fondos en nuestra cuenta de fondos, lo cual debemos enviar
a nuestra billetera de futuro. Vamos a hacer clic en esta área de transferir. En esta área vamos a colocar el monto total que vamos a transferir a nuestra cuenta de futuro para poder realizar el copy trading. Definimos el monto y hacemos clic en confirmar. Así de sencillo tendremos nuestros fondos disponibles para comenzar a realizar copy trading. Vamos a subir un poco y vamos a hacer clic en esta área que dice copy trading. En esta área vamos a encontrar que el exchange de BingX cuenta con una gran cantidad de profesionales haciendo copy trading. En esta área vamos a encontrar los tres traders que son tendencia en esta última semana. Por ejemplo, este trader de nombre TumTum tiene un ROI actual de 554% en 30 días. En esta área visualizamos los copiadores y este número que se ve aquí, que es el número 6, es el riesgo con que opera este trader. BingX clasifica a los traders con un número que se encuentra en este lado, que va de menor a mayor. En este caso, a ser evaluado con el número 6 es de alto riesgo copiar a este trader. Vamos a hacer clic en esta área para ver en profundidad cómo opera este trader. En esta área de resumen de datos vamos a encontrar en profundidad todos los detalles acerca de este trader. Aquí podemos configurar si queremos colocar en 90 días cuánto ha sido el ROI de este trader. En 90 días ha generado un 535%. En esta área visualizamos las ganancias acumuladas, activos de la cuenta, ganancias de los copiadores, copiadores totales. En este caso tiene 1803 copiadores. El riesgo, que es de 5, de 5 a 6, son riesgos sumamente altos. Aquí vemos el ratio de ganancias de este trader. En esta área, número de traders ganadores, es decir, número de operaciones que han salido favorecidas a esta persona. Ha ganado 36 operaciones y ha perdido 38. Es decir, que es un trader bastante inestable. Así como no puedes hacer generar ganancias, podemos salir con altas pérdidas. Favoritos encontramos en la mayoría de criptomonedas que opera este trader, como lo son Bitcoin, Ethereum, Matic, Solana, entre otras criptomonedas. Vamos a desplegar un poco, vamos a ver las posiciones actuales que tiene abierta este trader. Vamos a hacer clic donde dice posiciones actuales. De momento no tiene posiciones abiertas. Aquí vemos el historial de trader. En esta área sí podemos visualizar todos los trading que ha realizado esta cuenta. Por ejemplo, este caso, Gold USD, con un 50x de apalancamiento, lanzó un short y efectivamente le salió en positivo, ganando un 35%. Si seguimos desplegando, vamos a ir visualizando todos los pasos en los cuales ha operado este trade. En este caso, se apalancó un 10%, un 20%, un 10% y así sucesivamente. Este trader se apalanca demasiado, por lo cual es un riesgo extremado copiarlo. Vamos a visualizar otro trade. Vamos a volver a la pestaña anterior. Vamos a bajar un poco y vamos a visualizar uno de estos traders sólidos que recomienda BingX. En este caso vamos a ver Crypto Verde. En esta área de resumen de datos podemos visualizar que los últimos 30 días el ROI ha sido de 3.81%. Si bien no son ganancias muy altas, podemos deducir que es un trader muy enfocado, en el cual podemos obtener muy buena rentabilidad haciendo trading de futuro o literalmente haciendo copy trade. En esta área vemos las ganancias acumuladas, ganancias de los copiadores, copiadores totales, la evaluación que tiene BingX sobre este trader, que es de 2, colocándolo como un trader de muy bajo riesgo. En esta área encontramos el ratio de ganancias, que es de 81%, número de transacciones totales 478, de las cuales ha ganado 390 operaciones y ha perdido 88. En el área de favorito vamos a encontrar que él trabaja en el par BTC, OP, Ethereum, Wave, entre otras. Pero más que todo opera en Bitcoin y Ethereum. En esta área encontramos los días de trading que tiene y la última hora de operación en trading. Vamos a desplegar un poco hacia arriba y vamos a buscar las posiciones actuales. En esta área podemos visualizar que tiene varias operaciones abiertas en long, con un apalancamiento de 3x y un margen de 90 USDT. Es decir, que no ingresa con mucho capital en cada operación. En esta área encontramos todo el historial de operaciones que ha realizado CryptoVerde. En este caso, BTC USDT con un apalancamiento de 3x. Lanzó un long sacándole una ganancia de un 15%. Como comentamos anteriormente, el margen
es de 90 USDT por cada operación. Este es un trader bastante conservador, el cual podemos copiar. ¿Cómo hacemos para copiar este trader de Cripto Verde? Simplemente vamos a hacer clic en esta área que dice copiar trading. Vale, clic OK. En esta área es donde vamos a configurar con cuánto capital queremos ingresar en cada operación. Como podemos visualizar, tenemos disponible 52 USDT. De estos 52 USDT, yo quiero que este trader ingrese en cada operación con 2 dólares. Como ya sabemos, él ingresa desde 3X a 5X. Si desplegamos un poco y hacemos clic en esta área que dice ETP, podemos configurar una toma de ganancia o configurar un stop loss. ¿Qué es stop loss? Detener las pérdidas. En este caso, uno puede configurar que cuando una operación se vaya en contra hasta un 40%, ahí salgamos de esa operación sin perder todo nuestro capital. En esta área de take profit o toma de ganancias, prefiero dejarlo a criterio del trader. ¿Por qué? Porque él puede salir con un 5, un 10, un 25%, no importa. Lo que me importa es detener las pérdidas. ¿Para qué? Para que no quememos la cuenta. Una vez definidos todos estos parámetros, simplemente hacemos clic en copiar ahora. Y así de sencillo estaremos realizando un copy trade. Podemos ir copiando a varios traders con estrategia un poco más agresiva, pero en este caso yo me decanto por Cripto Verde porque tiene una estrategia bastante conservadora. Si subimos un poco, podemos ver en esta área que dice BST. Estos son unas criptomonedas virtuales o unos tokens virtuales donde podemos realizar copy trading de manera virtual para ir viendo poco a poco qué tan rentable es este trader. Si por el contrario tú quieres ingresar a copiar con una mayor cantidad de 2 dólares, simplemente lo ahorramos en esta área y colocas la cantidad que tú quieras, en este caso 10 dólares, y en cada trading o en cada operación que realice CryptoBR estaremos ingresando con 10 dólares con un apalancamiento que decida este trader. Es decir, si él decide un 5X, estaremos ingresando con 50 dólares en cada operación. Es decir, tendremos mayores ganancias, pero también podemos tener mayores pérdidas. Si luego de visualizar este video te surge alguna duda de cómo realizar el copy trading o de cómo configurar todas estas áreas, me lo puedes dejar en los comentarios o te puedes unir a mi grupo en Telegram. Fue un video más para mi canal Emprende Tipo Online. Si te gustó este video, regálame un fuerte like y suscríbete a mi canal para que estés al pendiente de la mejor información. Te mando un fuerte abrazo, salud.